usted es de los que duerme las seis u ocho horas necesarias para el descanso del cuerpo pero siente que el sueño no es reparador e incluso se levanta mucho más agotado pues preste atención podría tratarse de una apnea obstructiva del sueño una enfermedad que impide el descanso del cuerpo pues el cerebro se activa más de lo normal durante el sueño téngalo muy en cuenta los síntomas y las recomendaciones médicas es por su salud y por su descanso La apnea obstructiva del sueño es una enfermedad que se produce principalmente por la falta de oxígeno durante el sueño, provocando que el cerebro se active más de lo normal e impidiendo el descanso. Va a estar al día siguiente con sensación de fatiga, de cansancio, de sueño no reparador y va a quedarse dormido en situaciones que no son habituales, a veces incluso hasta de pie. Los principales síntomas son dolor de cabeza matutino, ronquidos y sensación de ahogo durante el sueño. Sin embargo, es necesario practicarse un examen que determine la severidad de su apnea obstructiva del sueño. Para documentar que realmente es patológico lo que tiene el paciente, debe hacerse un estudio de polisomnografía, que es dormir en un laboratorio de sueño donde se documenta si realmente ese índice es superior a 5 por hora. Algunas de las razones que provocan la apnea obstructiva del sueño son propias de cada persona. Sin embargo, existen alternativas para minimizar el riesgo de contraer esta enfermedad. Esto es muy frecuente, muy prevalente en la población que está sobrepeso u obesa. Y la reducción del peso corporal ayuda a mejorar mucho el índice de apneas. No importa edad o sexo, cualquier persona es propensa a tener apnea obstructiva del sueño. Por eso es importante seguir las recomendaciones médicas e identificar los síntomas de la enfermedad.